Hola, soy el Troll Master. Muchos me recordaréis por vídeos míticos que hicieron de este canal un canal notable. Y me preguntaréis, ¿qué haces aquí, Troll Master? ¿Por qué has vuelto? Cosas gratis. La verdad que he estado horas recopilando todo para que gente como vosotros, vagos por naturaleza, puedan disfrutar de una recompensa totalmente gratis y totalmente rápidas. Todo esto durará hasta el 30 de noviembre o el 9 de diciembre, así que hazlo ya. Además, hay una recompensa que termina hoy 19-20 de noviembre. Y dirás, ¿pero por qué? Porque son unos drops de Twitch. Te dejo el enlace en la descripción. Si estás viendo esto pronto, puedes llegar a ver el drop, darle cañita. Este vídeo en realidad es una mierda, porque cuando termine todo esto no servirá para nada. Será como una guía de looks de la Season 3. Buenas, gente. Bienvenidos a Cool Life. Soy Jackie y hoy os traigo una guía completa sobre Lux, la dama luminosa. Venga, para el que se haya visto este destaco, ¡pum código! ¡Pum código! ¡Pum código! Comenta el vídeo para participar en más y suscríbete, vago asqueroso, perro. ¡Vamos allá! Para empezar tenemos 4 skins y 4 campeones totalmente gratis. Simplemente tienes que jugar 3 partidas o ganar una de ellas. Vais a tener que jugar las 3 partidas, amigos, lo siento. El día 8 de noviembre recibiréis a Jace más skin Jace de Arcane. Ya puedes conseguirlo. El día 15 de noviembre conseguirás a Vi, skin de Vi Arcane, que ya también puedes conseguirlo. El día 22 de noviembre, Kaylin más skin Kaylin de Arcane, dentro de poquito. Y el día 24 de noviembre, Jinx más skin Jinx de Arcane, dentro de unos días más. Si este vídeo lo ves el 4 de febrero, ya no puedes ni canjear nada, márchate inepto. Dicho esto, vamos con las recompensas extra. ¿Te perdiste el stream de Arcane y no has podido canjear los drops? ¡Deja de llorar, niño! El Troll Master va a ayudarte a hacerte por fin con el drop tan deseado. Solo tienes que entrar en mi canal de Twitch en el día de hoy, 19-20 de noviembre. ¡Insensatos, corred! Tranquilo, que os avisaré con un segundo vídeo a tiempo en este canal, que sois unos vagos, vagos, vagos. Con este drop conseguiréis una cápsula de Arcane con valor de 750 RP. ¡It's free! En mis tiempos te daban un icono y un descenso de liga, así que no os quejéis. También cosas de los otros juegos de Riot que a nadie le importa, y si te importa, pues búscate la vida, aquí somos loleros. Aunque hay cosas interesantes, ¿eh? Joder. Luego llegamos al mapa interactivo de Arcane por Riot, que es una puta liada que flipas, pero aquí conseguiremos una cápsula de Arcane extra y un icono de Arcane. Not bad. Para conseguir esto, seguir como borregos los siguientes pasos. Loguéate primero con la cuenta que quieras recibir las recompensas. No seas borrego, loguéate, es fácil, arriba a la derecha, crack. Saltas la intro rápido, muchísima cantidad de texto. Una vez fuera, hablas otra vez con Heimer, saltas absolutamente todo, vas arriba a la izquierda, abres el mapa, primer icono de arriba a la izquierda, le das al parque del invocador, hablas con Gwen, luego te desplazas hacia la derecha y hablas con Jin. Lo saltas todo y le das a jugar, te abre la web de LOL, la quitas a tromar por culo. Hablas con Jin, le das así, deslizas a la izquierda y hablas con la tendera. Hola, guapo, ¿cómo estás? Le das siempre como un loco la primera opción de todas. Cuando termines, vas a la izquierda, hablas con Gwen y vuelves a la tendera. Te da una camiseta, qué bonita la camiseta, vaya merchant. Vas hacia la derecha, hablas con Seth, vuelves otra vez a la tendera, te dará unos pinceles y vas a la derecha otra vez a hablar con Jin. ¡Qué pereza! Primera opción, y otra vez a la tendera, primera opción, sin pensar, sin pensar, sin pensar, y ya está. Nos vamos al LOL y tenemos la cápsula de Arcane y un iconito fresquito, fresquita. Sí, otra vez lo ha vuelto a hacer el Troll Master. Después, si queréis conseguir lo último, que es un war de Arcane. ¿Un war? ¿Para qué coño quiere un war? Es gratis, amigos, todo el mundo quiere algo gratis. Para conseguir el war, haz esto, Freelover. Primero necesitas tener la misión activa de una pista de Heimer. Y para activarla tenéis que completar algunas misiones como la del Valorant, o ir a las calles a hablar con el Silco. Bueno, las típicas misiones del principio, simplemente para ir a hablar con Heimer. Tendréis que ir a hablar con Kaylin y luego ir a hablar con Silco en los carriles, ¿vale? Los suburbios, a la derecha del todo está ahí. Cuidado, antes de entrar al bar, no entres al bar. Y bueno, la misión es de lo más absurda. Tienes que ir al parque de los invocadores, tiras un poquito a la derecha y ves un mascafuego. Le das al mascafuego y ya tienes el war. Lamentable. Para gente como nosotros, sin sesos y ganas de jugar Maestro G hasta que el sol amanezca y explotar la tecla Q del teclado. Venga, venga, vamos a bailar y a destrozar a todos, wey. Y bueno, ya está. Comentad y suscribiros para poder conseguir cromas exclusivos, RP y un beso en la frente. Si llegamos a 2000 comentarios en el próximo vídeo, sorteamos a mi perro y un par de dólares en RP. Así que dale cañita brava, a ver si llegamos a los 500 subs en el día de hoy, que yo creo que, joder, el Troll Master ha vuelto y se lo merece. Se despide el Troll Master. ¿Reconocedlo? ¿No sabíais que me echabais de menos? Hasta que me habéis visto, ¿eh? Es que gente como yo no queda. Sí, yo lo sé. ¡Yo lo sé! ¡Mec!